Muy buenas, chavales, ¿qué tal estamos? Espero que estemos bien. Muchas gracias por llegar a esos 300 suscriptores. Y hoy, como no puede ser otra cosa, os voy a traer una táctica imparable. Una táctica imparable en OSM que va a ser brutal, os va a gustar muchísimo y seguramente la vais a usar. Fijaros, empezamos aquí con el Osasuna, chicos. Tenemos partido ante el Getafe, que es bastante difícil. Va séptimo en la tabla, pero tiene un equipazo, es buen entrenador. Y bueno, la verdad lleva varios partidos ganados. Ha cogido el Getafe, yo qué sé, pronto, pero bueno. Vamos cuartos en la liga, vamos bastante bien. Vamos terceros en la lista. Wilson, como podemos ver, va primero. Y bueno, los Pichichis, pues también lo está petando él. Lo está petando él, obviamente. Pero a ver, la racha de victorias y tal, lo estamos haciendo bastante bien. Y somos sextos, tenemos un plantillón de casi 300 millones. Así que la verdad, brutal, brutal. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos cuartos? ¿Cómo lo estamos haciendo con el Osasuna? Que te viene un equipo bastante malo. ¿Y cómo conseguimos? Fijaros estos jugadores, Kane, Son, Diego Jota, Bamba. Que bueno, Bamba, tenemos aquí una historia con él, que muchas gracias a Hernán por darme a este hermoso jugador, que no me sirve para nada, pero bueno. Tenemos una plantilla bastante corta, pero estamos vendiendo jugadores y comprando. Al final, seguramente, pues a ver, no voy a usar más plantilla, entonces estamos bastante bien, pero obviamente vamos a mejorar aún más. ¿Qué táctica estamos usando? Estamos usando una 4-3-3-A. Con los delanteros atacan, los centrocampistas atacan, la defensa es profunda, marcaje en zona, entradas agresivo o normal, depende cómo vaya mejor, y todo 75 menos 85, el fútbol de toque. Eso nos va a dar posesión y nos va a dar, pues obviamente, posesión, control del balón, y va a hacer que los jugadores jueguen mejor, juegan mejor con pelota, y entonces vamos a tener más ocasiones de gol que el contrario. Por eso os recomiendo 85, 90, 80, ir probando a ver qué tal os va. Y bueno, como podéis ver, pues tenemos 22 millones, a ver si podemos fichar a alguien que por lo menos nos sirva, pero a ver, no me convence nadie por ahora. Ederson ahí de 90 lo estamos viendo, pero a ver, tenemos bastante buen equipo. Mira, vamos a fichar aquí a Claudio Bravo, vamos a fichar a Krul también y luego lo vendemos a un precio bastante mayor y sacamos monedas. Esto es algo de lo que yo estoy haciendo bastante. Fijamos aquí, mira, este que vale 3,1 lo fichamos por 4,5 y lo vamos a vender seguramente en 7-8. Así que oye, bastante bien, bastante bien, podemos hacer aquí monedas. Cuando no hay jugadores para fichar así que nos convenzca, la verdad podemos hacerlo. Fijaros aquí Bamba, lo vamos a dejar de momento, ¿o no? Bamba, me quiero desprender de él porque me está dando un resultado malísimo. Y bueno, estos jugadores los vamos a intentar ver cómo podemos sacar más monedas por ellos. Bravo, pues es que sacamos prácticamente el doble. Sacamos el doble, la verdad nos viene bastante bien. Y bueno, como ya os he dicho, es una táctica imparable, chicos. Una táctica imparable tanto que vas a ganar la mayoría de los partidos. Puedes ir cuarto con el Osasuna o puedes ir primero. Depende cómo tengas la suerte de hacerte el equipo y con quién te toque también. Porque si te tocan de entrenadores que también tienen bastante idea, va a ser un poco más difícil. Así que bueno. En esta liga también está nuestro amigo Hernán. Que nuestro amigo Hernán lo está haciendo bastante bien. Va sexto con el Valladolid y bueno, ha tenido un poco más de dificultades, pero bueno, los capitanes, y eso también es importante ponerlo, según como vosotros veáis, pero es importante. Así que bueno, chicos, vais a ver aquí los resultados. ¿Y qué os digo de los resultados? Es que fijaros los resultados que tenemos. Hemos hecho bastante buenos resultados en los partidos difíciles. Bueno, hemos empatado ahí partidos, pero la verdad, fijaros aquí ante el Barcelona, 3-0, 2-0, increíble. Hemos jugado muy bien, como podéis ver, todos los jugadores bastante bien. Kane, bueno, hay un 5, pero bueno, pero hemos tenido la posesión, hemos tenido oportunidades, hemos tenido tal, y la verdad, pues oye, ganar dos partidos al Barcelona con el equipazo que tiene, con Messi, pues siempre es digno de admirar. O sea, estamos ganando bastante, chicos, estamos ganando bastante. Y bueno, nos toca el Getafe, que como veis tiene una plantilla bastante buena y yo creo que juega con 4-4-2. Y va a ser difícil contra él, y a ver si podemos ganar, porque me parece que sí, en la Copa también, en semifinales, chicos, estamos con el Getafe.
Y bueno, luego está la otra semifinal que seguramente va a pasar, el Atlético de Madrid. Chicos, con el Newcastle, sorpresa. Es que fijaros, esto es que flipante, flipante. Ya sabéis, suscribiros al canal, suscribiros. Siempre lo digo, dale a la campanita, dale like, suscribiros, porque este canal va a ser muy grande, chicos, va a ser muy grande. Fijaros aquí con el Newcastle, chicos, primeros. Hernán, bueno, aquí en la lista de entrenador, porque tiene menos objetivo que nosotros. Y bueno, es una brutalidad lo que estamos haciendo con el Newcastle. Lo estamos haciendo increíble, estamos ganando partidos importantes y la verdad, tenemos plantilla corta, pero bueno, fijaros ahí, todos los jugadores están dando un rendimiento increíble. Ese Ibrahimovic es mi padre, encantado. Y bueno, tenemos una plantilla de jugadores jóvenes, menos Ibrahimovic, que tiene, bueno, tiene ya sus 38 años, pero igualmente es con 101 de media, ¿qué te esperas? Ibrahimovic es un crack y no se le puede no fichar, ¿no? Y bueno, aquí vamos a aprovechar para meter a Sar, porque se ha recuperado de una lesión. Y ojo que tenemos partido ante el Bournemouth. Bueno, aquí estamos usando la 4-3-3A, la que os llevo diciendo que es la táctica imparable. Funciona increíblemente bien. Y vais a ver ahora, vamos a ver. Es que es algo increíble. Como os he dicho, usamos la 4-3-3A, que funciona increíblemente bien. Pero es que fijaros, las tácticas son las mismas que os he enseñado. Las tácticas es que son increíbles. Es que funcionan, chicos. Es que funcionan. Probarlas. Decidme en los comentarios qué tal os va. Todo lo que vosotros queráis, decírmelo en los comentarios. Comentar el vídeo, petar el vídeo a muerte. Porque fijaros la cantidad de vídeos que estamos subiendo. Lo estamos haciendo increíblemente bien. Y decirme ideas para próximos vídeos también, qué queráis que hagamos, qué equipos cogemos en OSM, qué fichajes hacemos, depende. Pero tenemos un partido difícil ante el Bournemouth, que va segundo a un punto de nosotros. Si ganamos, nos ponemos ya 2 o 3 puntos del segundo. Y bueno, Hernán, como podéis ver, Hernán, que es el otro youtuber, tiene bastante buen equipo. Tiene un equipo, me parece, de 100 millones menos, pero la verdad le gusta hacer equipos más largos. Fijaros aquí con Argentina, chicos, con Argentina, que ha sido la brutalidad. Los más puntos posible, más goles, menos goles encajados, primeros en todo, Messi, asistencia a Maradona, es algo increíble. Pero es que me peta la cabeza. Es que fijaros, es que este vídeo lo voy a hacer largo. ¿Por qué? Para que lo veáis. Fijaros, es que Maradona, increíble. Aquí, valor del equipo, increíble. Rachas, nosotros 28 partidos sin perder. Ha sido brutal. Y fijaros aquí el equipazo que hemos creado. Hemos creado un equipazo en el que la mayoría de los jugadores han participado perfecto. Di Stéfano, Messi. Todos tienen asistencias, todos tienen goles. Maradona, bueno, ha sido una brutalidad. Y fijaros los defensas que tienen, hasta 4 goles, 6 asistencias, 9 asistencias. Esto sí que es hacer un equipo jugar. ¿Y qué táctica hemos usado? 4-3-3A. Pero fijaros, aquí hemos hecho una cosa diferente, chicos. Hemos jugado con los delanteros que vuelvan rápido, que vuelvan atrás. Los centrocampistas atacan y los defensas defienden profundo. Marcaje en zona. Todo en 75, menos el fútbol de toque, que bueno, 85-90, yo lo recomiendo aquí en 90, porque la verdad funciona bastante bien. Y juego normal, agresivo, depende como vosotros veáis. Pero ¿por qué digo esto? Porque fijaros, es que fijaros en esto, chicos. Es que 4-0 en la final de Copa, hemos ganado la Copa. Y luego es que fijaros esos resultados: 8-1, 5-0, 7-0 Alemania. Es una brutalidad, chicos, es una brutalidad. Y tenéis que probar estas tácticas, porque os lo digo bastantes veces. Probadlas, suscribiros, darle like. Aquí, bueno, es una liga que hemos empezado ahora con el Villarreal, a ver qué tal acabamos. Por ahora, pues llevan pocos fichajes. Hemos fichado a Reinier, el del Madrid. Hemos fichado a Alexandro, a Thiago Silva, que la verdad, pues bueno, al final eso se van a vender también. Y hemos fichado a Buffon, que también lo estamos vendiendo, porque obviamente tiene 42 tacos. Y qué vamos a hacer nosotros con Buffon. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver cómo vamos con el Atlético de Madrid, que es otra liga nueva, que la verdad, pues vamos segundos en liga con 9 puntos, bastante bien.
y aquí sí ha habido cambios, aquí sí hemos hecho varios fichajes, y todavía aquí no os voy a enseñar tácticas porque las estoy probando con esto. Hemos fichado a Sancho, a Roberto Firmino, a Pogba, que lo estáis viendo ahí, a Tielemans, Pjanic, Alexander-Arnold, Skriniar, Zappacosta, otro portero en vez de Adán. Hemos hecho bastantes cambios y la verdad nos está yendo bastante bien. Aquí con el Red Bull, chicos, con el Leipzig, estamos en la Champions. En la Champions lo estamos haciendo increíblemente bien. Hemos creado un equipo diferente, un equipo joven, un equipo con ganas, con hambre, y la verdad funciona bastante bien. Fijaros aquí que todos los jugadores son bastante jóvenes, todos los jugadores que hemos fichado tienen bastante media, son increíbles, son muy buenos y la verdad que dan mucho resultado, dan mucho juego a todo. Y aquí vemos que Rice, pues bueno, se nos ha lesionado para 3 partidos, pero bueno, yo creo que en un día 2 está recuperado, no hay ningún problema. Y bueno, pues tenemos partido ante el París. Tenemos partido ante el Paris Saint-Germain, que va a ser bastante difícil, pero fijaros aquí en la fase de grupos cómo hemos quedado. Es que fijaros cómo hemos quedado. Hemos ganado los 6 partidos, 18 puntos, 14 goles, 1 encajado. Pero es que hemos hecho una brutalidad, chicos. Es que estamos haciendo una brutalidad, lo estamos petando y tengo confianza de que con el Red Bull podamos ganar la Liga de Campeones, porque nos lo merecemos y hemos hecho un equipo para ello. No tenemos un equipo tan como el Madrid, como el Barcelona, como tal. Pero yo creo que nos merecemos, a nivel de goles, de juego y tal, nos merecemos ganar esto. Es verdad que ahora, bueno, ahora vienen los 16avos, va a ser bastante difícil. Bueno, en los 16avos ya hemos pasado. Hemos ganado en el global 6-0. 3-0 allí, 3-0 aquí. Y bueno, pues nos ha tocado contra el Paris Saint-Germain en octavos, que va a ser bastante difícil. Vamos a ver qué equipo tiene, no creo que haya hecho ningún fichaje, no sé si ha hecho fichajes. Sí ha hecho uno, ha hecho Ansu Fati, que bueno, que tampoco lo está usando, pero bueno. Y el resto, pues nada, no ha hecho más fichajes, no lo entiendo por qué, pero bueno, el tío ha pasado de grupos, ha pasado de todo, pero bueno, yo espero que le ganemos, y espero que lo goleemos y espero que le machaquemos, porque la verdad no lo merecemos. Fijaros aquí con el Mallorca, chicos, con el Mallorca, es que se viene. Terceros con el Mallorca, chicos, terceros con 80 puntos con el Mallorca, superando a Valencia, superando a Madrid, superando a todos los demás. El Atlético de Madrid es Hernán, que tiene un equipazo, que es ya la liga ya suya. Pero que esto es increíble, fijaros cómo que lo tenemos de 99. Tenemos a Sterling, Sané, Agüero, que están rindiendo increíblemente bien. Tenemos a Nkitarian, que la acabamos de fichar. Kanté, Thiago, o sea, que está rindiendo increíble. Tenemos ahí, bueno, 4 defensas, nos falta 1 o 2 más. Así que bueno. Pero, ¿qué estamos haciendo? Una 4-3-3A, que la vais a ver ahora. Bueno, ahí el equipo no está completo, obviamente. Están algunos entrenando. Pero es que fijaros, las tácticas son las mismas que os acabo de decir, las mismas, utilizar esta táctica, utilizarla, porque funciona, chicos, es que usarla porque es que funciona a tope, y si queréis ganar a vuestros amigos, si queréis utilizarla, chicos, es toda vuestra creaturita del señor, usarla, porque es increíble. Fijaros, 7-1, 3-0 al Madrid, 6-1, bueno, ahí hemos perdido ante Hernán, pero es que el resto es que lo hemos ganado todo, es que ha sido increíble. Bueno, ahí vamos a ver, nosotros hemos cogido el equipo a principio de temporada, pero cuando ya había 5 o 6 jornadas, o sea, sí, donde pone Real Betis que hemos ganado 3-0, ahí hemos cogido nosotros el equipo. Y bueno, la verdad bastante bien, y me parece que hasta estamos en la final de Copa, así que podemos llevarnos la Copa por lo menos, que va a ser bastante importante si no la llevamos. Yo creo que nos enfrentamos al Barcelona o al Valencia, 1-2, pero fijaros aquí en lista de entrenador primero, el valor de equipo somos cuartos, bastante bien, y en goles pues me parece que somos terceros, si no me equivoco, así que bastante bien, chicos, bastante bien. Así que chicos, dale like, me gusta este vídeo, suscribiros porque queremos ser más grandes. Chao, chao.